que se encienden con la energía y el amor. Pinto todos los días, no tengo festivo, no tengo nada de esas cosas. Para mí, la pintura está primero que cualquier cosa. Pero si de hay algo que nos sintamos orgullosos los charaleños es de nuestra historia. ¿Y qué es lo primero que le inculcan a uno? El amor por su pueblo. Aquí no hay nada que valga más que el pueblo. Es el amor por el pueblo. Y esto genera, pues, más satisfacción, porque la traemos desde niños. Y ahora que está la celebración, aquí han dispuesto, debido al bicentenario, a la celebración que se nos viene encima, a utilizar algunas cosas conmemorativas al bicentenario. Entonces, por ejemplo, he pintado tapas de contador. Hay como unas 6, 8 personas, 10 personas que gracias a las tapitas de contador han conseguido la comida. Esto que estoy haciendo aquí es el puente del Pienta. Y es lo que estoy tratando de plasmar, el puente de madera. En este puente se desarrolló en 1919 la batalla del Pienta. A mí todo lo que haga respecto a la pintura me llena de satisfacción.